Sobre todo, lo primero que brinca en el tema del nuevo centro comercial que se planea para León es la falta de información a la totalidad de los miembros del Ayuntamiento de León. Esto ya brincó en una sesión del Cabildo. Además, hay publicaciones en medios de comunicación que hablan de tiendas que no, que se anuncian como un gran logro que vengan a León por primera vez y las cuales definitivamente por lo pronto han dicho que no piensan expandirse. Es el caso del Palacio de Hierro. Pero bueno, se colocó la primera piedra de un proyecto para un centro comercial que será conocido como City Park, donde se piensa invertir una cantidad notable, importante, 400 millones de dólares. Esto lo haría la principal plaza comercial, no de León, sino del centro del país. Y estuvieron ahí para apadrinar este evento, esta colocación de la primera piedra, el gobernador del estado, ni más ni menos, Miguel Márquez Márquez, y el alcalde de León, Héctor López Santillana. Sin embargo, a las pocas horas de esta inauguración ya despertaba la polémica. Se trata de una zona donde hay una saturación, entre otras cosas, vial. Es justo el predio que se encuentra en la confluencia del Boulevard Morelos y de la prolongación de López Mateos, en la parte norte del Parque de los Cárcamos. Por cierto, los inversionistas de este proyecto anunciaron que el centro comercial tendrá lago y parque. Parece ser que no hay otros más que los de los Cárcamos. No sabemos en calidad de qué los podrían utilizar. Pero bueno, hay opiniones de especialistas, hay opiniones de políticos y también de ciudadanos comunes y corrientes. Mi compañera Eugenia Macías ha estado atenta al el desarrollo de esta información. Está aquí conmigo para comentarlo más ampliamente. Eugenia, ¿cómo estás? Hola, Arnoldo. Buenas tardes. Pues sí, como comentabas, este nuevo centro comercial pues ha causado mucha polémica desde el miércoles, que fue la colocación de la primera piedra. Al día siguiente, de inmediato en sesión de ayuntamiento, el regidor Sergio Contreras pues puso sobre la mesa este asunto, sobre todo en la parte de impacto vial y ambiental. Él decía que si ya había un estudio o no. Y más allá del estudio, bueno, él alegaba que por qué si hay un permiso de uso de suelo que se emitió en el 2015. Entonces, principios de 2015. Así, en enero de 2015. Ese dato es muy importante, Eugenia, porque recordemos que Bárbara Botello pidió licencia en marzo de 2015, entonces todavía era alcaldesa en funciones cuando se emite este permiso. Así es, y bueno, uno de los, algunos de los inversionistas, pues son Grupo Impulsa, estos que tienen varios lugares aquí en León, como el Barecito. Centros de diversión en León y en buena parte del país. Es una empresa muy grande de entretenimiento y de lugares como estos, ¿no? Así es, entonces bueno, Sergio pone esto sobre la mesa, el regidor. Y ya al día siguiente, el viernes, bueno, una de las empresas que se anunciaba como que iba a estar dentro de este nuevo centro comercial era el Palacio de Hierro. El mismo viernes, déjame decirte que es la principal ancla. Así o sea, el es. Palacio de Hierro, que es una empresa que no ha abierto nunca en León, está en Querétaro, es la tienda de lujo, la tienda departamental más lujosa del país. Bueno, pues sí era una novedad. Así es, Arnoldo. Y bueno, esta misma tienda el viernes desmiente su interés de expansión en la ciudad. Y además de esto, bueno, el mismo viernes el alcalde emite una disculpa pública por no informar a todos los integrantes del ayuntamiento, que era un poco lo que alegaba el regidor Contreras. Más vale incluso pedir, también perdón, ahí que pedir permiso, Eugenia. El regidor priista Salvador Ramírez Argote también ahí más o menos le entró a la polémica. Y bueno, vamos a ver la declaración del alcalde, donde él el viernes dice que sí se cuentan con los permisos. Vamos a verla. De interponer el recurso legal no es solamente para la defensa de la cafetería. El verdadero objetivo de interponer el recurso legal contra lo que acaba de dictaminar Conagua es que bajo este principio, pues a mucha de la infraestructura. A ver, nos equivocamos de inserto, porque eso se refiere al Parque Metropolitano, sí, ¿verdad? Sí, bueno, ese es otro es que parque, otro. Pero bueno, el mismo viernes el alcalde dice que sí. Que ¿tenemos sí otro audio de Héctor López? ¿No? Bueno, el viernes el alcalde dice que sí se cuentan con los permisos. Hasta el momento hay este permiso que comentábamos hace un momento del 2015 de uso de suelo. Y bueno, ese es el que hasta ahorita se tiene como tal de manera incluso pública. Y pero te enteras tú de que ya hay otras autorizaciones. En una plática hoy, en una nota que publicaremos más tarde, la directora de Desarrollo Urbano te comenta que así es, bueno, casi barriéndose para la primera piedra se lograron dos autorizaciones más, ¿no? La directora de Desarrollo Urbano, Teresita, ella comentaba Teresita, que
Se te olvida el apellido. Bueno, la directora de Desarrollo Urbano comentaba que que están en tres etapas este proyecto. Entonces, las primeras dos etapas ya se tiene el permiso. Hay una tercera que falta. Esta parte que falta es, sería el permiso de construcción. Me parece que también la parte de vial, que pues se incluiría ahí el tráfico, porque bueno, este centro comercial estaría entre el Boulevard López Mateos y el Libramiento. Yo ahí tengo una opinión, Eugenia. Me parecería muy irresponsable que se fueran por etapas. Irresponsable hasta con los propios inversionistas. Porque, ¿qué tal que empiezan a hacer ahí un escarbadero y una inversión impresionante? Y en una segunda etapa, una autoridad que puede ni siquiera hacer esta, porque esto se puede tardar varios años, les dice que no es viable porque el impacto vial debería estar ya desde ahorita. De hecho, bueno, esto además por lo conflictivo que es esa zona, ¿no? Se tiene planeado que se concluya en el 2019. Eso fue parte de lo que también se anunció el miércoles que colocaron la primera piedra. Y bueno, más allá de las opiniones pues políticas que ha despertado de funcionarios, etcétera, también está la parte de la ciudadanía. Entonces, hicimos un sondeo ahí en tanto una colonia que se llama Colonia El Palote, que está justo atrás de donde va a ser este nuevo centro comercial, y otro de personas, estudiantes de la Universidad de La Salle y algunas otras que viven ahí por el Rosario, que bueno, son colonias ahí más o menos cercanas a lo que sería usuarios este del parque recinto de los cárcamos, ¿no? También. No, y que bueno, ellos pasan por ahí, por esa zona seguido. Entonces, hay algunas personas que nos dijeron que sí están de acuerdo con este nuevo recinto y que incluso irían. Y otras que pues les parece que es una importante derrama económica, sin embargo sí cuestionan la parte del tráfico. Y también cuestionan esta parte de que si León necesita o no centros comerciales o más bien necesita más parques. Entonces vamos a ver el sondeo. Adelante. Una como propuesta interesante, como ese centro comercial pues va a traer como mucha derrama económica hasta cierto punto y no. Pero también como pues el asunto del tráfico, o sea, va a ser más carros porque vas a traer más gente. Sí es más turismo, sí es más pues todo ese rollo, pero pues todos van a ir en carro, no se van a ir caminando hasta allá. Y uno, no tengo que tener mucho dinero, pero pues va uno a ver qué encuentra por ahí, ¿verdad? Y como pues salen muchas ofertas, todas esas tiendas, pues está bien. Y la ubicación creo que sí no es muy buena debido como a la construcción del puente y todo eso, de por sí hay tráfico, yo creo que aumentaría muchísimo más. Sí, o sea, he hecho como 40 minutos en uno de esos semáforos en el Libramiento. ¿Tú crees que sí haga falta un nuevo centro comercial como este? No, pues si ya está el TAS y allá renovaron Plaza Mayor, está Centro Max, está Gran Plaza, que está súper chafa, pero pues ¿para qué? O sea, bueno, pues creo que prevalece la preocupación por el tráfico, por eso es de lo más relevante el estudio de impacto vial, que debería hacerse antes que nada. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si cuando se hizo o surgió la primera idea de hacer puerto interior, a alguien se le hubiera ocurrido que había que revisar cómo estaban las vialidades de la zona, pues creo que tendríamos algunas soluciones ya. Pero nos estamos preocupando por las soluciones cuando ya trabajan ahí alrededor de 20,000 personas y ya entran y salen 5,000 vehículos diarios de puerto interior, y entonces nos cae el 20 de que debía haber otra calle, que debería haber otra carretera. Entonces, para evitar esos errores de una falta de planeación proverbial cuando tenemos un Instituto Municipal de Planeación, yo estoy convencido de que el estudio de impacto vial debería estar antes que nada, antes de poner la primera piedra siquiera. Y déjame agregar dos comentarios nada más, porque es un tema que investigué yo para escribir mi columna el día de hoy. Los socios de los empresarios de Grupo Impulsa, de Oscar Weber y Omar Quesada, expertos en entretenimiento, como ya decimos, y muy exitosos además, también resultan interesantes, porque la empresa México Retail Properties tiene como director, que es la empresa financiera, la empresa que va a colocar un certificado de capital de desarrollo en la bolsa de valores, donde se van a financiar estos 400 millones de dólares, que es un dineral. Bueno, pues esta empresa la encabeza Jerónimo Marcos Gerard Rivero, cuñado nada más y nada menos que de Carlos Salinas de Gortari. Entonces esto también le pone cierto interés al tema. Vamos a estar pendientes. Por lo pronto, Palacio de Hierro dijo que no viene a León, que no tiene nada comprometido y que van a esperar. Seguiremos sobre el tema porque yo creo que esto va a abrir para más puntos de vista, Eugenia.
Así es, Arnoldo, pues seguimos sobre el tema, sobre todo esta parte que mencionabas de los permisos. De decir, mira, me preocupa una cosa particularmente, y creo que es algo en lo que nos debemos enfocar, que hayan anunciado la laguna y el parque, que entiendo que lo único que hay ahí son los cárcamos, como parte del centro comercial. Porque ese es un espacio público, creo que lo maneja Zapal, creo que lo usa mucha gente, y no tendría por qué servir para aumentar la plusvalía de una inversión privada, ¿no? Así es, Arnoldo. Bueno. Vamos a una pausa y continuamos.